Hola chicos, chicas, bienvenidos al canal Desastre. Estamos en invierno, aunque está despejado por ahí arriba porque bajo hay nieve. Se ven las estrellas. Serie 45, Forza Horizon 4. Bien, bien. Vamos a ver si hacemos otro de los eventos de la temporada. El primero este que número mágico tuve que abortar la misión. Cuando usé un coche que no se me daba bien en el tuneo, no sé qué pasaba ahí, no giraba, no sé yo cómo girar con ese coche, así que tuve que cambiar. En la primera carrera estuve un rato y estaba ya harto, no conseguía nada y era al revés, cada vez más atrás. Así que fue divertido. Ahora vamos a hacer uno de carreras callejeras. Aquí sí tenemos circulación dominguera, no como Forza Horizon 5 que la han quitado. En las carreras normales, que no son de eventos ni nada de campeonato, hay circulación, no mucha, pero hay alguna. Pero si son en campeonato de temporada y eso, no hay. No sé si la arreglarán o no, o por qué lo han quitado, no tengo ni idea. Aquí, esto se llama frío en las calles y nos dan un Audi TTRS. Por la pinta que tiene esto, seguramente vayamos en A800. No me jugaría las manos ni nada, pero no sé. A ver. A800, vale, muy bien, sí. Muy bien, bueno, es que más o menos, por el coche que dispone ahí eso, podría ser. Y deportivos modernos. Creo que tendré alguno aquí, sí que no creo que haya fracaso como con la otra, que la otra, esa de los coches locos, eso, un pill, está claro que no voy a usar yo, porque no, a eso era de marearme. Y no, además no tenía ninguno tuneado, pero es que claro, vi que el rally en ese estaba en casi de 500. Ya, si lo veis, pues no os voy a meter aquí el rollo. En fin. Aunque el clima está gélido, estoy segura de que te divertirás en este evento de temporada. Abrígate y a correr. Vale. Estamos en invierno, cosas congeladas. Este sería quizás. Hombre, tengo este. Ya está. Tiene ruedas, pero a lo mejor va a dar la casualidad, la maldita casualidad, que no esté helado, no haya hielo por donde vayamos. Y entonces las ruedas esas de hielo nos van a perjudicar. Este coche tenía su tuneado y no sé qué pasó, que desapareció el tuneo. Y encima lo tenía externamente, creo, ahí, pero me parece que tenía así como un amarillito muy chulo el diseño. Y me desapareció. Bueno, tengo un S. A lo mejor tengo S1. No quiero, no me mire ahora. Así luego me acuerdo. En fin. Que de todas la primera idea, voy a usar este. Se me patina más de lo normal, a lo mejor uso luego este. En otra, o cambio si veo que se me da mal. Coche bueno es, pero es que como no haya hielo, con rueda de nieve, seguro que va a ser más lento y todo eso. Y a ver qué tuneo tiene, de quién es, tampoco sé. A lo mejor es mío. No he tuneado yo mucho los coches en Forza Horizon 4. Tengo alguno, pero para los trucos publicitarios, hay alguno medio medio específicamente hecho. Voy a nivel experto, vale. Carreras callejeras, vale. A ver. Uf. Uf, qué salida más racana, ¿no? No sé que lo corra mucho o algo, pero uy. No sé de quién el túnel de lobo, no os puedo asegurar ni. Vamos, que mejor de One New, pero no sé. Lo que pasa es que él suele hacerlo con la salida más rápida. Ya estamos aquí con los random, con los domingueros. ¿Habéis visto un dominguero ya? Yo ya he tenido ahí. Hombre, no he tenido mucho palique con él porque han sido los otros realmente los que se han chocado. Algunos, seguramente. Yo no, con él no me he chocado. Uy. Dominguero. Siempre estáis por ahí fastidiando a la gente. Y yo con lo mal que veo. Yo con lo mal. No, no, que me paso, que me paso. Frena, frena, Bartolo, frena. Frena por lo que le valga. Aunque te quede más delgado, frena. Porque curvas aquí más verticales de esta, ¿no? Uy, yo me voy por la derecha. Hombre, normalmente también hacía al revés todo aquí, el que fuera por la izquierda esto. Pero ahora es que me.
Voy a ir para la posición natural que conducimos normalmente, nosotros no los ingleses, por la derecha, desde que estamos por Cerro Zona 5, aunque algunas veces pues voy por la izquierda, porque yo son muchos años jugando esto también, claro, y se te queda todo. Aunque claro, aquí es que, aunque fuera por la izquierda, mi tendencia es al revés, por la derecha, o sea que yo qué sé, son cosas mías, mis cosas, chicos, mi costumbre, hacer la contraria a todo. Pues este coche va bien, ¿eh? No, eso es que estoy dando a las cosas porque yo conduzco así de mal y también porque tengo curiosidad por dar golpe a las cosas, pero es que me aburro. Va muy bien el coche, si no me para alguno de estos, ya, ¿qué hago yo? Si es que no. Le estoy viendo y no sé ni por dónde tirar, ¿eh? Vosotros veis lógico lo que yo hago. Es que y luego me voy a él. Es que, madre mía, eso sí que ha sido mi lapsus mental, ¿eh? Que ¿cómo puedo progresar así? Si no puedo ni con mi alma. Es fácil esto. En experto, claro. Madre mía, me voy a por él. Y este igual, es que cuando veo un coche me voy a por él. Aparte de otras veces que se tiran a por ti, pero esta vez no, esta vez es que no sé qué he hecho, la verdad. Lo tenía todo a favor. Venga, este coche es bueno, ¿eh? Un nivel más, vale. Una ruedita. Que me toque poco. Que me toque poco. El millón está ahí, es guau. A que me toque. Menos mal, menos mal. Uf. Uy, 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 no quiero millones. Atún sin orillas completado. Completado por alguna cosa que había que hacer, alguna carrera de esas de sueltas que de diaria y eso que no la tengo hecha, pues la he hecho. Vámonos a este. Qué apaño, chico, que lo que he liado. Pues aquí va a ser peor, ¿no? Aquí son más pesados, en la otra no son pesados. Debería haber cambiado quizá otro coche. Aquí no, a lo mejor ni nieve. No lo sé. Da igual, este coche va bien. Lo que pasa es que no tiene buena salida. Y a lo mejor se me van todo. Este a lo mejor no es ratonero. No tiene pinta de ratonero después de todo, porque es que es muy lento. No voy a intentar que no me adelanten los otros. Meter más coches por medio y yo meterme entre medias aquí, como sea. Uy, 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 tú quita, quita, no hagas eso, hombre. Presumido ya, pero me da igual. Yo no quiero ser presumido, yo quiero hacerlo y librarme de esta gente. ¿Qué hago? Uy, 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 que se va mucho. Este coche aquí se va mucho, chico. No hay nieve y claro, las ruedas de esta no valen para aquí. Bien, lo que yo suponía. Sexto todavía rima también. Con suponía, quita tú. No voy a ganarla. Está claro que no la voy a ganar. Lo tengo más claro. Esto lo tengo clarísimo, chicos. O hago una barbaridad, o estos se chocan con alguien y me pueden ayudar el que se choque con ellos. A ver. Estoy cerca del lobo, pero. A ver. Si pillo el interior. Más o menos sí, pero me han encallejonado. Los guarros, estos son más guarros. Son guarísimos, macho. Son cerdísimos. Cerdos. 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 Vale, luego sí se lanza el coche este, pero claro. Tiene un conductor suicida, que soy yo. Vale. Como frena tanto, se agarra en la frenada bastante. Pues me evito. Quita, 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 quita. No quiero mobiliario. No, no compro nada. Vale. No, no, no. Me he ido muy largo. Quería ampliar mi curva, pero no. No merecía la pena porque no lo he hecho bien. Venga, vámonos por aquí. Sí. Ya venía uno por ahí, un dominguero de esto. Vale, es que en la que frena un poco, en la que toca un poquito, frena, ¿eh? Como tiene la rueda esta de clavo, parece ser que me hace caso. Vale. Este coche es bueno.
Pues nada, este también os lo aconsejaré. Y ya está. Ahora veremos de quién. Bueno, ahora no, cuando. La siguiente, queda otra todavía. Vale, vale. Buen coche. Bien, ¿dónde está la otra? Ah, aquí también, está escondida, aquí, está escondidita. Mira, mira, mira. Para que no la haga. Es que si hago así. Bueno, a ver si pues, se refleja, pero mira dónde está escondidita, ¿eh? Está ahí asomando un poquito, pero muy poco. Ahora, para hacer el tonto. Ahí. Qué bonito está el paisaje así. Hace tiempo que no se ve la nieve por aquí, por mi zona. Y el agua tampoco. Hoy decían que iba a llover y no veo todavía eso. En fin. Ah, ni nevando, vamos y todo. Muy bien. Si antes lo digo. Pues venga, nieve aquí, venga. Venga, nieve, chicos. Vale. Vale, vale. Hemos quitado en medio, más o menos. Aquí voy mal, yo. Ahí está. Que no sea por mí. Me aprovecharé de mi freno. Mi agarre. Soy muy agarrado yo. Quinto todavía, ya me entra la ansia viva. Ya me entra la ansia viva. Y todavía no he visto domingueros. Y si hay, no lo voy a ver. Aquí hay uno. Pues si no lo alcanzo, ¿cómo son tan rápidos esta gente? Ya está aquí uno. Por no darle. No sé si podré ya. He tenido que darle. Y así hubiera hecho un atasco. Madre mía, cómo me pasan los demás. Es que es lento este coche. Luego en reaccionar. Pero vamos, que luego lanzado. Y luego frenada también. La frenada es muy buena. Ahí el dominguero. Ahí el dominguero. Tenía que haberle dado. Por lo menos nos reímos más. Ahí el dominguero. Que me la ha liado. El dominguero. Quita tú. Ahora no la adelantaré. Ahora sí. Creo. ¿Qué pasa aquí? Tú quita. Sexto. ¡Oh! Ansia viva. Está muy juntito a mí esto, ¿eh? Puedo adelantar otro, creo. No, de hecho mal. De hecho mal tarde. De hecho tarde y mal. Vale. A ver. Ahora sí. Pero solo a uno. Este apura. Tiene que haber apura más. Aquí es mi oportunidad, que aquí ellos se cortan mucho. Recordad este cruce, chicos. Lo que pasa es que. Sí, puedo. Puedo. Ahí ellos se paran mucho. Y yo poco. Ahí hay que acelerar con ganas. Rezando que tampoco venga nadie, ningún de estos, dominguero. Quita, dominguero. Quita. Ahí. Uf, pero pasa que me frena mucho ahí. Pero bueno, no, como no había competencia. Vale. ¿Veis? Ese trocito me lo conozco, más o menos. Y sé que acelerando bien. Tenemos nuestra oportunidad. Ya la habéis visto, ¿no? Tú quita, dominguero, anda con el dominguero, macho, que están a todo aquí. Vale. Hay nivel experto, si yo soy invencible no lo alcanzo. Ni nada de eso. Pero vamos, que también chocarme y eso me ha retenido bastante. Me doy por satisfecho. Frío en las calles, completado. Canal desastre, así que debe haber algún desastre, ¿no? O varios desastres. Venga, vámonos. Vámonos. Uff, déjame que. Oh, que tarda esto también. Te quiero ver qué coche he usado, quién tuneo, de quién el tuneo. Será de Juan mío, seguramente, pero es raro que tenga la salida tan. Tan lenta, ¿no? Ah, no, mira, no. Bueno, ¿y ese nombre qué es? A ver, voy a poner. Yo que sé qué nombre, es que ese nombre no. Stevie Wonder. No, a ver. Stig. Es que luego no se va a encontrarlo, cuando esté al principio. Stig. Madera. Wood.
Joder. Perdón. Qué nombre. Vale. Y el tuyo, ¿qué? Con letra y número ahí, ya lo sé, pero bueno, yo me quejo porque puedo quejarme. Es un Nissan 370. Eso es que también lo voy a apuntar, para luego ponéroslo. Y tal y cual, aceptar. Venga, el centro recreativo, ¿no es ahí? Sí. Voy a rezar un poco a ver si alguien. Siempre. Que son todos del mismo que ha hecho este hombre. Ha llenado de tuneo esto. Y eso. No sé. Madre mía, para tener fama en tuneador, la gente lo que hace, ¿no? ¿O qué? Estamos a 800. Stig, ese, pero ese Stig no es. A 800. Nada, aquí no está. Pues vamos a poner nombre. ¡Buf! A ver, no, el creador, ¿dónde voy yo? A ver, ¿qué hago? Es que he dado al botón. He dado donde sea. A ver, creador. Al poner el mando en la mesa para escribir. Ahora con el teclado. He hecho de las mías. Stig. Joder, macho. Madera. No. Inger. Venga, vamos a ver. Entrar. Buscar. Ajá. Y no. Chicos. Primavera. Overnight. Y yo qué sé. Este ha cambiado el tuneo, chicos. No es. Voy a poner este último. Overnight será por callejeras, ¿no? A lo mejor. Por la noche, nocturna. Bueno, yo os pongo este. Suerte, chicos. Si quería usarlo. De todas maneras. Me extrañaba que la salida fuera así, pero el coche va bien, ¿eh? Este no es. Yo os pongo este y vosotros voy a hacer lo que queráis. Podéis usar un guasnío o algo de eso, vamos, que lo vais a hacer lo que queráis, de luego. Yo pongo uno para orientaros, por lo menos. Ya que usas de este chico, pues voy a poner algo. No me ha disgustado su manejo, ¿eh? Este coche, digo yo que se lo puse este tuneo en mi inicio, porque yo no me acuerdo ni de él. Sería antes de conocer a Grundy, a Was News o algo de eso. Pero vamos, que me vale, me vale, me vale. Pues ya está, chicos. Ya os dejo en paz. Espero que os cuide mucho y saludete. Gracias por verme o no verme.